En Instagram tenemos la opción de dejar solamente un link. Pero ¿qué pasa si tienes clientes que te contactan por WhatsApp, otros por Facebook, también tienes una página web o blog? Y qué no decir si también tienes un podcast o canal de YouTube. Mejor dicho, es infinidad las opciones que podemos tener. Así que en este video les voy a enseñar de forma súper fácil y rápida a cómo crear una landing page con distintos botones, los cuales podemos personalizar de acuerdo a nuestro estilo o la imagen de la marca. Lo primero que vamos a hacer es ir a Canva. Y aquí vamos a crear el diseño. Vamos a escoger el que dice historia de Instagram. Bien, así el que está en formato blanco, voy a ampliarlo un poco. Listo. Ahora vamos a escoger un fondo. Aquí a la sección de fondos. Aquí encuentras infinidad de opciones. Hay unas con textura, hay unas de degradado, otras de un solo color. Yo voy a escoger este. Bueno, y ahora en la parte superior puedes colocar el logo de tu marca o tu foto. Para ello vamos a elementos y aquí en marcos está este que es circular. Lo traemos aquí. Ajustamos un poco el tamaño. Acá nos muestra unas líneas como la que vimos que nos indica como la ubicación para que quede bien centrado. Ahora para subir nuestra foto, bien sea el logo o nuestra foto, entonces vamos a subir a donde dice archivos, aquí subir archivos y aquí puedes escoger dónde lo tengas. Bueno, yo aquí ya lo tengo, entonces simplemente lo traigo y ahí lo ubica dentro del círculo. Bueno. ¿Qué más podemos hacer? Puedes colocar un texto. Simplemente doy clic y ya nos aparece acá. Entonces voy a poner Pau Marketing Digital. Ahora vamos a ajustar el tipo de fuente. Aquí encuentras distintas opciones. Las que tienen coronita son para la versión premium. Estamos haciendo el ejemplo con la versión que es de no pago. Yo voy a escoger esta. Y también puedes ajustar el tamaño. Entonces voy a ponerle un 70. También vamos a escoger el color. Acá tienes diferentes opciones o también lo puedes buscar por aquí colocando el número del color. Acá como ya está la imagen, entonces ya me trae acá los colores. Voy a escoger este. Listo. Entonces ahora vamos a colocar los botones. Voy a ampliar aquí para que se pueda ver mejor, más cerquita lo puedan ver en elementos. Damos clic aquí donde dice formas y voy a escoger esta, que es como un cuadradito con las esquinas redondeadas. Listo, entonces este va a ser un primer botón. Lo mismo, vamos a escoger el color. Aquí puedes escoger el color que te guste. Lo voy a duplicar. Y el otro lo voy a escoger más clarito. Voy a poner este color y lo ubicamos un poquito así, como para que se vea el bordecito del botón. Ahora lo que hago es seleccionar ambos y le doy agrupar para que quede uno solo. Y también lo voy a duplicar. Listo. Aquí ya tengo los botones.
Tú colocas, bueno, los que necesites. Aquí con las líneas guía podemos ver que nos quede todo alineadito. ¿Ya? Que nos quede todo alineadito. Bueno, y ahora vamos a colocar el texto de los botones. Súper fácil, texto. Al primero le voy a poner, bueno, podcast. El tipo de texto voy a escoger, puede ser este, Inter. Listo. Lo voy a duplicar. Al otro le voy a poner página web. Lo duplico. Listo, ya está atrás dos veces. ¿Qué más botones ponemos? Voy a poner canal de YouTube. Ya lo puse, ¿no? Canal de YouTube. Y al otro le voy a poner WhatsApp. Bueno, voy a poner un poco más pequeño para ver cómo se ve. Ok, digamos que lo puedes dejar así o le puedes poner como para que se vea más personalizado, le puedes poner distintos elementos, por ejemplo. Yo le voy a poner como unos iconos al ladito, entonces aquí en la sección elementos voy a poner podcast, a ver qué opciones nos aparecen. Digamos este. De hecho, este nos permite cambiar el color. Listo. Eso, le pongo ahí al lado el icono, página web, entonces voy a poner web, a ver qué nos aparece, un mundito. Esta no nos deja cambiar el color, entonces ya no me gusta mucho. A ver si este nos deja, este sí nos deja cambiar el color. Listo. Aquí lo ajusto para que quede igual que el otro del tamaño. Listo. A ver, YouTube. Y WhatsApp. Bueno, así ya se ve como más personalizado. Listo, ¿qué más se puede hacer? Si quieres, le puedes colocar otro texto que diga enlaces directos. Enlaces directos. Y le podemos poner, digamos, como manitos. Entonces voy a poner emoticones a ver qué sale. Ok, está esta mano ahí hacia abajo, pero como me salió esta de una, la voy a ajustar aquí. Le puedes poner manitos. Le puedes poner caritas, bueno. Aquí igual no se lo voy a poner, lo quedaría como muy, muy recargado. Entonces, bueno, yo lo voy a dejar así. Listo. Tú ya miras de acuerdo
a los botones que necesites. Hay algunas personas que tienen su catálogo, entonces también lo pueden poner. Aquí ya tenemos todo lo que es la parte de diseño. Ahora lo que necesitamos hacer es que los enlaces funcionen, toda la parte que dirija a las personas donde queremos. Entonces, para ello es importante que agrupemos todo el botón, tanto el texto, para que quede funcionando. Acá lo que me está mostrando como tal es la opción de desagrupar. Entonces, bueno, vamos a seleccionar todo de nuevo, cada botoncito, todos sus elementos, para agruparlos. Lo selecciono, desagrupar. Ahora selecciono todo, agrupar. Listo, hacemos aquí lo mismo. Listo, ya que nos quede todo completo, entonces ahora sí vamos a poner los enlaces. Para ello vamos acá en los tres puntos y tenemos el signo de enlace. Los vamos a copiar, ya los tengo todos acá aparte, entonces lo que voy a hacer es seleccionarlos, copiar y pegar. Vemos que aquí queda como subrayado, entonces simplemente lo quito y ya. Pero igual eso también nos muestra que efectivamente quedó funcionando. Es como señal también de eso. Una vez hayamos hecho esto con todos, entonces ahora lo que vamos a hacer es clic acá en los puntos y vamos a bajar aquí donde dice sitio web para ver cómo quedó. Abrir sitio web, aquí ya tenemos varias opciones: presentación, desplazamiento, navegación clásica, estándar. Bueno, voy a dejarlo en presentación, abrir sitio web. Y aquí podemos mirar que efectivamente los enlaces funcionen. Listo, ahí ya está. Listo, de una vez, si no lo han hecho, los invito a que se suscriban al canal. Página web. Bueno, está funcionando. Lo que vamos a hacer es copiar este link, que es el que vamos a colocar en Instagram, pero para que no quede así todo largo, vamos a abrir lo que es bit.ly.com. En este sitio podemos personalizar nuestros enlaces. Entonces voy a crear acá link. Lo pegas el link largote que tienes. Y aquí te da un código pequeño o igual lo puedes modificar. Entonces lo voy a poner como PAO enlaces. Listo, entonces ahí lo copio y este es el que vamos a ir a colocar en nuestro Instagram. Es una opción súper favorable si estás emprendiendo, tienes un negocio y también para tu marca personal. Yo los invito a que se suscriban al canal de PAO Marketing Digital, también a que compartan el video con aquellos a que les pueda ser de ayuda. Y gracias en serio por estar aquí. Nos vemos en un próximo video.